Muy buenas a todos, y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Happy Delivery. Y bueno, lo primero que nos dice es que elijamos si somos chico o chica. Estamos y introducimos aquí nuestro nombre de personaje. Vale. Entre 2 y 6, con lo cual esto se va a pasar un poquito. Vamos a dejarlo ahí. Vale, y aceptamos. Vale, ahora elegimos el tipo. Y los tres son gratis, podemos poner lo que queramos. Vale, la ropa. Vamos a tardar un poquito en cargar, pero bueno. Vamos a ver la cara, tenemos dos solamente. Los pantalones. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Parece que aquí no hay nada. Vale, los zapatitos. Y aquí tampoco tenemos nada. Aceptamos este, sí, correcto. Y comenzamos cargando. Vale. Vale, aquí tenemos ya nuestro restaurante. Nos quedamos aquí. Vale, esto sería por si compramos la primera compra, seguramente. Vale, y vamos a ver qué tenemos que hacer por ahora por aquí. Vale, va cargando todo poco a poco. Ahí vemos nuestro personaje, vale, y ahí nos sale el tutorial, vale. Vamos allá, os va a explicar un poco cómo se hace. Cliquemos aquí en la máquina de congelados. Y compramos aquí esto, nos viene el de los pedidos. Bien, nos da 100 moneditas, bien. Estamos. Vamos a cliquear otra vez, vale, y recogemos. Perfecto. Ahora le cliqueamos aquí la máquina y vamos a hacer una hamburguesa. Venga, pedazos de carne. Ahí las cocinamos y le dice que cliqueamos cuando esté ahí, más o menos. Bueno, vale, y ahí se marcha el cliente. Vale. Principio, supongo que este de aquí será el cliente. Vale, 150 monedas, pero sigue ahí. Ya no pague. Yo me satisfecho, no creo que esté. Simplemente las hacemos y que dejamos ahí para que se congelen. Este parece que está para atender a los de fuera, más bien. No que sea un cliente. Vale, tenemos esto manchado, para seguir a limpiarlo. Menos mal. Vale, y parece que hemos acabado el tutorial. Vamos a ver. Aquí no tenemos nada, aquí tampoco. Hamburguesas ahí hechas, la maquinita, y el personaje este. Aquí no viene nadie. Cliqueamos aquí, vale, nada. La gente se aburre de que no viene absolutamente nadie. Y no sé si algún día pensará venir alguien. Estos están ahí medio despertándose, medio dormidos. Menú. Ah, vale, tenemos que darle al menú. Vale, tenemos que darle aquí a recipientes. Vale. Vale, clicamos por aquí. Vale, y ahí añadimos al menú. Podemos también este. Coste 300, venga. Pero no nos dejan. Y esto nos quitaría uno de vida. Pero tampoco nos dejan por el momento. Nos dice que regresemos, vale. Vale, otra completada, venga. Vamos aquí el tal, pero no hace ni caso. Y si le damos a no, pues sí, ya está. Vale. Bien, tres estrellas, ahí tenemos la cuarta, el nuevo recipiente, vale. 6, 7. Nos falta aquí la cuarta pendiente por hacer. Recipe. Y vamos a ver, recipe aquí. Vale, login diario. Parece que ya hemos acabado el tutorial, ¿vale? Tenemos aquí, vamos a ver, podemos encontrar de estos. Daily. Daily Store, bien. 0, 10, 10, 10, vale, tenemos 0. Y esto sería lo que nos daría, seguramente, ¿vale? Dejamos esto. No tenemos ninguna completada y me destroy, vale. Vale, nos daría estas dos misiones que tenemos a completar.
Vale. Ahí viene el repartidor. Vale. Y bueno, tenemos dos de estos, cuatro de estos. Cual tampoco estamos mal. Tarda 30, tal. Vamos a ir unos cuantos de estos. Okay. Tenemos la economía. Limpia, tiene por aquí, esto está todo lleno de mierda. Y nos está pidiendo una hamburguesa. Vale, y aquí nos pide lo que le ponga. Vamos aquí uno de estos. Vale. Vamos a hacer otra de estos. Ay, yeah. Tomate, lechuga, tomate, lechuga, carne, tomate, tomate. Esa verdura. Como que falla. Se marcha un poquillo enfadada. Y no tengo más hamburguesas. Vamos a ver si creamos esta. Dos y menos dos. Ahí se está creando, bien. Perfecto. Y otra más, venga. Ahora tenemos que dar. Ahí tenemos un nuevo cliente que entró y marchó. Vale, parece que hay que hacer pedidos aquí. Ah, no, nuevo material. Vale, nos ha traído nuevo material, no era un cliente. Vamos a ver por aquí. Nada, cerramos. Límpiateme esto. Por el momento no tenemos aquí nada. Y como vemos, tenemos que estar aquí oído los clientes. Podremos cocinar algo. Vale. Esto es un recipiente. Vale. Aquí la mesa también. Vale, tenemos esto ya listos para hacer. Vale, ahora tenemos más cosas, más tipos que podemos hacer, ¿vale? Dos, vale. Créatelo, sal de ahí. Vale, y ahí se va a comer, tranquilo. Y tenemos también aquí a un nuevo person, no sé qué estaba pidiendo ahí. Vale, limpiando esto por aquí. Ya verán con los clientes, tenemos ahí, nos pide una bebida. Y por el momento aquí no tenemos más que hacer. Vale, se pide una bebida y unas patatas fritas, lo cual nada. Y alguna hamburguesa se está comiendo. Pero la tendríamos hecha ya seguramente. Vale. 3 minutos, 53 minutos para tal. Vale, comemos y no se consumen. Se estropea. Vamos a ver si podemos hacer otra. No sé si podremos aquí crear algo nuevo. Vamos a ver. Taca, 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 taca. En principio, aquí no se ve nada más. Menos uno de vida. 3, tenemos 0, con lo cual nada. No tenemos materiales para poder crear. Vale, necesitaríamos estos materiales para poder tener la nueva pizza. De momento no tenemos nada. Y aquí vamos a ver si creamos una. 6, 3, 6. Fin ahí. Perfecto. Ya tenemos más pizzas, ya, más pizzas y más hamburguesas creadas. Vale, no sé qué nos están aquí. Vale, hay que limpiar los asientos, parece ser. Cortando, vale. Cogemos la economía, bien. Pero todavía no tenemos suficiente para invocar aquí lo nuevo, vale. No sé qué están hablando estos. Vale, podemos crear de estos, vale. Tenemos que dar de varios distintos.
Y bueno, podemos verlos aquí fuera. Vemos el tipo de hamburguesa que quiere comer. Vale, una de verduras, queso y tal. Vamos a ver si podemos venir por aquí. Si está que nada. Y aquí tenemos 2, 4. Vamos a hacer un pequeño pedido. Y vamos a ver, aquí también quieren otra más de este. Por el momento no podemos. Toca esperar un poquillo. Bueno, podemos recoger aquí, por ejemplo, aquí barriendo. Está todo sucio. Y nos dan un poco de economía. Vale, ahí viene el repartidor. Cogemos, vale. Y también esto lo tenemos ya prácticamente lleno. $3.30, vamos a pedir aquí estos. Y me indica que tenemos aquí para reclamar, ¿vale? Nos dan 300 moneditas más. Y ahora nos faltaría completar la siguiente. Bueno, tenemos aquí, nos dan otra nueva. Vamos a ver. Aunque bueno, no saber el idioma, tampoco sé muy bien es exactamente lo que nos pide. Yo voy haciendo como voy pudiendo. Y venga. Vale, los clientes, parece que están contentos, ¿vale? Y los han tirado aquí algo nuevo para el menú. Vale, y parece ser que ya tenemos sitio para hacer aquí un nuevo. Y la que pedían, creo que diría que era esta. Aquí. 6-3. Vaya creando. Completada ya, perfecto. No sé si tenemos algo, podríamos crear algo nuevo. No. Si no, nos avisaría esto en principio. Vamos a ver menú. Vamos a ver burger, vale, esto es para, supongo que será para contratar a nuevos personajes, podemos contratar a este, ¿por qué no? No se indicará que nada, por el momento. Vale, vamos a ver más opciones, pintar el local. Por el momento parece que nada, vale, podemos comprar aquí tal, ¿por qué no? Más 2, más 300. Pero por el momento no nos deja. No sé por qué. Igual tenemos que conseguir un local mayor. No sé. Vamos a ir a la nueva person. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. No, tal. Lo tenemos bloqueado. Bueno, como vemos aquí, por el momento seguimos sin tener suficientes objetos como para crear nuevos menús. Vale, sí, compremos eso para poder crear nuevas cosas. Bien, se ha reiniciado el juego al salir, al cerrar aquel, la otra ventana. Bueno, tenemos ahí la parrilla esa y tal. Y nada, vemos las misiones, muy bien. Vamos a la... Vale, como hemos continuado donde estaba, tenemos aquí la chica comiendo. Vamos a ir recolectando. Parece que podemos aquí crear algo nuevo. No sé qué es exactamente lo que buscarán por ahí fuera. Vamos a hacer uno de estos, vemos que de esos tenemos. Estos todavía no, o sea, eso, créame uno. Eso es. Vaya cocinando. Ah, pues me olvidé de cobrarle. Tenemos aquí esta completada, reclamamos aquí 500 más de experiencia y nueva misión. Vale, desbloqueamos esto, avanzamos al quinto. Vale, nuevo recipiente, tal. Vale, no sé qué le he dado aquí al aceptar. Está bien.
Ahora ya nos ponen dos misiones en vez de una más, nos añaden. Vale, vamos a aceptar todas, cerramos. Venga, vamos a aceptar la siguiente. Cerramos. Vale, nos piden ahí Pepsi. Aceptamos otra más. Cerramos, venga, vamos allá. Aquí vemos esa haciéndose fotos. Viene el pedido. No sé si podremos hacer aquí algo más ahora. Carta. Ah, mira, podemos crear aquí ahora nuevas cosas. Tenemos materiales para hacer este o este. Coste, no tenemos de estos, pero no tenemos otros, así que vamos a hacer este. Editas de pollo. Perfecto. Y también nos venía a tener estanterías mayores, que tenemos esto lleno. Estamos aquí, por aquí abajo, que estaba sucio. Y vamos a ver. Así que aquí podemos hacer pedidos. Vamos a ver, podemos ahora pedir esto también, ¿vale? Aquí un pedido. Vamos a ver, local. Y nos aparecen aquí. Esto lo salía antes, pero nos lo deja comprar. Los nuevos son de pago con esto, habría que esperar a estos. Vamos a ver, los de aquí. Vamos a este, ah vale, mira, este sí podemos comprarlo. Otra más. Bueno, va a ser muy estrecho el 6. Vale, cerramos, con dos ya llegan de sobra. Otro tipo de caja y tal. Puertas, ah, esto es lo que quería yo. Vale, nos piden 50, bueno, 50. Vale, aumentar espacio, eso no nos deja, esto no nos da. Y por el momento no podemos aumentar más espacio, ¿no? Tenemos que seguir con lo que tenemos. Y bueno, yo lo voy a dejar aquí, ya vimos más o menos de lo que trata. Simplemente es eso, hacer cocinitas. Tal, vemos que tenemos aquí para crear esto ahora. Vale, tenemos algo nuevo en el menú. Y bueno, por el momento tenemos todo ocupado. Piden una Pepsi, aquí no paran de parar de beber. Y nada, el juego en sí no tiene mucho más. Ahí se queda. Nos vemos, chavales.